Las autoridades de policía en el municipio entregaron un parte de tranquilidad finalizada la primera fecha especial del mes de diciembre. Durante el fin de semana de velitas no se registró ninguna persona quemada. Debo expresarme y enviar una felicitación pública a todos los habitantes de Barranca Bermeja, ya que el comportamiento fue ideal. Podemos decirles que en Barranca Bermeja no se reportaron personas quemadas. Asimismo, el teniente coronel Calixto Ochoa afirmó que aunque varios fueron los casos de riñas e intolerancia que se presentaron, estos se controlaron, evitando así hechos que lamentar. Aunque para estas fechas, incoherentemente, son fechas de recogimiento, de esparcimiento, de encuentro entre familia, atendimos muchos llamados por parte de la comunidad, por riña, por intolerancia, pero pudimos mediar ante todos estos hechos y lograr tantos casos que evitamos lesiones personales y mucho en lo posible y en el mayor de los casos homicidios. Dentro de las acciones ejecutadas durante el fin de semana para garantizar la seguridad en las fiestas decembrina, las autoridades capturaron en un céntrico sector de la ciudad a dos hombres que portaban armas de fuego. Estas personas aparentemente pretendían intimidar a algunos ciudadanos de bien para atemorizarlos y despojarlos de sus pertenencias. Es así como logramos identificar a uno de ellos, que fue señalado por varios habitantes, por varios ciudadanos de bien, que había hecho unos hechos ilícitos en días pasados y había sido partícipe de unos hurtos, especialmente a una señora que se encontraba en estado de gestación. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantener la compostura y seguir contribuyendo con la seguridad en las fiestas de fin de año.